Bueno, vale, mandamos saludos. Hablando de familia y de controles parentales. Ajá. Más de una vez, Lagui, hemos hablado de cuál es el momento ideal para que un niño tenga un smartphone, tenga un teléfono. Ah, el momento para que tenga el teléfono. Habíamos marcado como un buen momento para el inicio de esta etapa el comienzo de la escuela secundaria. Sí. Pero ¿qué pasa si por el motivo que sea tu hijo es más chico, es menor de 13 años y ya necesitas o querés y le diste un teléfono, un celular? Ciertamente los peligros, los estamos viendo todo el tiempo, los peligros no son pocos. El acceso que puede tener un chico y la exposición que puede tener un chico mediante redes sociales, mediante las búsquedas que puede hacer y a los sitios a los que puede acceder mediante un teléfono móvil. Entonces, lo recomendable en estos casos es que los padres tengan control sobre lo que el chico puede ver y en lo que, a lo que puede acceder mediante el teléfono móvil. Para esto, les voy a presentar hoy una aplicación que es de Google, que se había lanzado hace varios meses en mercados del primer mundo y que ya ha llegado también a la Argentina, que se llama Family Link. Family Link. Family Link permite a los padres o responsables de un menor de 13 años poder controlar cuáles son las aplicaciones que el chico puede descargar, no solo utilizar, sino inicialmente, ¿qué aplicaciones y cuáles no puede descargar un chico? Puede vigilarle el horario de uso. Ah, mirá vos. Puede controlar cuánto tiempo y revisar cuánto tiempo el chico ha pasado en cada una de sus aplicaciones y de los accesos a los que el chico estuvo utilizando mediante el teléfono móvil. Y también puede, por ejemplo, establecer una hora para que el teléfono se bloquee y el chico tenga que ir a dormir, por ejemplo. Está buenísimo. ¿Y por qué 13 años? ¿Por qué se pone esa edad? ¿Por qué? Todas las redes sociales y todos los servicios de Internet ponen el límite de 13 años para que una persona pueda tener su propia cuenta. Por ejemplo, si vos sos menor de 13 años, no podés tener una cuenta en Google, un Gmail, por ejemplo. Ajá. Se te pide la edad del usuario. Obviamente que podés mentir, por supuesto, pero las reglas de uso y las normas de uso del servicio te dicen que tenés que ser mayor de 13 años. Entonces, mediante Family Link, vos la descargas como padre, como adulto, en tu teléfono y también se lo descargas en el teléfono del chico. Desde tu equipo le creas una cuenta, vos como padre, como adulto responsable, le creas una cuenta en Google al chico, al menor de 13 años, ¿sí? Y a partir de ese momento, vos tenés el control de lo que pasa en ese smartphone, en el teléfono del chico, de la chica menor de 13. Y como te digo, le podés autorizar o no la descarga de aplicaciones, le podés fijar el horario en el cual el chico deja de utilizar el teléfono y debe irse a descansar, por ejemplo, y controlar sobre todo a qué ha estado accediendo toda la actividad online que tenga ese teléfono, toda la actividad en Internet que tenga ese teléfono, vos vas a tener el registro permanente en tu celular. Es bastante similar a la que sacaron, creo que de ARSAT, ¿no? Esa Tero. Algo así, es parecida, sí. Que tiene también unas funciones similares. Exactamente, lo que pasa es que esta, al ser de Google, que es el desarrollador del sistema operativo de Android, bueno, se vincula mucho más naturalmente a todas las funciones del teléfono. Y no solamente está disponible para Android, también para iPhone. Ah, ¿es buenísimo. Difícil para los padres, difícil programarla? No, me parece sumamente intuitiva. Los pasos que te va pidiendo son muy simples, muy fáciles de cumplir. Te pide, bueno, crearle la cuenta de Gmail a tu hijo, instalarle la aplicación a tu hijo, vincula ambos teléfonos mediante el siguiente procedimiento. Es decir, es fácil, es intuitiva, está por supuesto absolutamente en español. Claro. Así que fácil de utilizar, gratuita, solo al momento de activarla, y no sé bien por qué, te pide el pago de $1. ¿De $1? Sí. Una cosa simbólica, digamos. Absolutamente simbólica, que debe tener que ver justamente con la validación de las cuentas que estás utilizando, ¿sí? Claro. Pero es solamente lo que pide al momento de activarla, el pago de $1 argentino. Mediante ese pago ya está habilitada para utilizar tanto en el smartphone, que va a ser del controlador, del adulto responsable, como de el niño o la niña que lo va a tener en su teléfono. Se interpreta, fantástico, sí, se interpreta como que el bajar una aplicación es el primer grado de peligro. Totalmente, absolutamente. Porque hay tantos miles de aplicaciones disponibles y para las cosas más inverosímiles que uno pueda imaginarse, hay aplicaciones. Ahora, la primera peligrosidad no es Internet mismo. Sí, pero las aplicaciones te dan acceso a Internet, digamos. No es solo el navegador, digamos. Ahí tenés aplicaciones. Si vos querés que un chico, por ejemplo, menor de 13 años no esté en una red social o no tenga acceso, por supuesto que vos podés tener acceso a lo que está haciendo desde el navegador y sabiendo si entra o no a esa red social. No, red social. Pero lo fundamental sería que no se pueda bajar la aplicación de esa red social. Claro, entonces, si vos como Facebook, adulto, por ejemplo, le bloqueas la posibilidad de que se baje cualquier aplicación de Facebook, o Facebook Lite, cualquiera de sus aplicaciones, sus versiones, bueno, es tu forma de controlar que el chico no esté presente en redes sociales cuando no tiene 13 años todavía. Bueno, muy bien, gracias, Eduardo.